Hoy llega una entrega más de cortinas de humo hechas en México, y como he dicho en ocasiones a través de icebergs, jamás paramos de sorprendernos, para bien o para mal, de las supuestas estrategias de manipulación mediática y toda clase de situaciones, incidentes o hechos trágicos que pueden perturbar de modo considerable a los habitantes de la República Mexicana. Estamos ya en la octava parte y simplemente resulta sorprendente conocer las presuntas cortinas de humo que se han utilizado a lo largo de la historia y cómo la mayoría de estas, en el peor de los casos, provoca daños colaterales, dañando la integridad moral y algunas veces física de determinado sector social. Cabe destacar que esta información es simplemente con fines de entretenimiento, aunque hay muchas personas que aseguran que tal o cual tema es real. Es así que sin más, pasemos con las cortinas de humo hechas en México, parte 8. Conciertos gratuitos en el Zócalo. Si hay uno de los privilegios de los que podemos gozar como capitalinos, es que a pesar de todo lo que se pueda hablar de la capital, lo cierto es que en la Ciudad de México se llevan a cabo muchos eventos socioculturales que incentivan al aprendizaje y entretenimiento para los ciudadanos. Toda clase de convenciones, exposiciones y en este caso, conciertos de música, se llevan a cabo principalmente en el Zócalo de la zona centro. Lo mejor de todo es que son eventos en su mayoría gratuitos, y esto viene como anillo al dedo a la población de CDMX y en algunos casos del Estado de México, para poder presenciar estos eventos y, si corren con suerte, ver a su artista favorito. Y es así como el sector gubernamental se gana a la población de forma directa o indirecta, para poder así prevalecer en el mandato. O al menos eso dicen. Lo cierto es que cada cierto tiempo hay un evento en el Zócalo, algún concierto, la presentación de bailes folclóricos y también tianguis culturales. Muchos reporteros, medios de comunicación y periodistas siempre arrojan investigaciones con resultados comprometedores para cierto partido político o figura pública en general. Entonces se tiene la sospecha de que esa clase de conciertos en el Zócalo son para desviar recursos, ya que no cualquier grupo musical se presenta en el recinto. Esto vale decirlo, nunca se ha confirmado, y es que grupos musicales se han presentado aquí desde hace décadas, por lo que esta teoría no tiene mucho sustento. Tan solo el 25 de septiembre del año pasado se presentó el ya conocido por todos Grupo Firme, que cuenta con un gran número de éxitos y reunieron una gran cantidad de gente en el Zócalo, siendo un estimado de 280 mil espectadores en la plancha capitalina. Y es que también se le ha señalado a estos conciertos como una cortina de humo para desviar la información. Y es que es muchísima gente concentrada, y no solamente las personas que van al concierto, sino la gente que ve el concierto a través de internet, y sobre todo, todo el caos mediático que causa este tipo de conciertos gratuitos. Pero esto no es algo actual, ha pasado muchas veces. Y algunos ejemplos podrían ser Shakira en el 2007 con 210 mil personas, Justin Bieber en 2012 con 200 mil, Roger Waters en 2016 con 200 mil personas, Paul McCartney en el 2012 con 210 mil, Café Tacuba en 2005 con 170 mil personas, Los Tigres del Norte en 2022 con 140 mil personas, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio en 2022 con 110 mil personas. Y esto tan solo nombrando algunos artistas. Y es a través de estas presentaciones que la gente supuestamente puede olvidarse prácticamente de cualquier situación que esté viviendo el país, desde una inflación hasta cubrir la inseguridad que se vive en todo el territorio mexicano. Y todo presuntamente por todo lo mediático que llegan a ser estos conciertos. Esto puede ser algo simplemente rebuscado o algo tal vez con sentido. Sea real o no esta supuesta cortina de humo, la verdad es que crear este tipo de eventos es algo muy bueno para la población, ya que por lo menos una vez cada cierto tiempo nos podemos dar un respiro de todo lo malo que pasa en ciertas partes del país.
Caso Fátima, un clásico de las cortinas de humo, ya se abordó en las anteriores entregas y me refiero en especial al caso Paulette Guevara, un caso desgarrador que se le dio seguimiento de forma inusual, a tal punto que pareciese ser más una serie de entretenimiento que planeaba encubrir desde luego algo que se suscitaba en el país en aquel entonces, pues a día de hoy traigo un rubro bastante similar al de Paulette. Me refiero al famoso caso de Fátima Cecilia, una pequeña de tan solo 7 años que asistía a la escuela primaria Enrique Repsamen, ubicada en la alcaldía Xochimilco, al sur de la CDMX, quien en su hora de salida fue recogida por otra persona que no era su madre ni su padre, para posteriormente desaparecer durante días. Inmediatamente habían comenzado las campañas para su búsqueda y no se obtenía ninguna clase de resultados satisfactorios, hasta que el día sábado 15, a tan solo 5 kilómetros de su escuela, fue hallada sin vida y con señales de tortura y abusos. Al revisar las cámaras de seguridad, se halló a la responsable que había ido a recoger a Fátima de su escuela, siendo esta Gladys Cruz Hernández y su pareja Mario Alberto Reyes, quienes eran conocidos de la familia de Fátima, pues por eso Fátima no tuvo inconvenientes y tuvo confianza con dirigirse a Gladys, ya que la conocía. Se abrió una carpeta de investigación y ambos fueron procesados. Lo curioso de esto es cómo se le dio el seguimiento a la noticia. Y es que era tal cual como pasaba con el caso Paulette. Se daba información día por día y se daban avances día y noche sobre este caso, provocando que la población se fijara mucho en el tema, por lo que muchos consideran que fue una supuesta cortina de humo. Esto porque justo en el año anterior, 2019, y a vísperas de la marcha feminista del 8M, la situación de Fátima logró opacar el dato de que en ese mismo año México sufrió el mayor porcentaje de feminicidios y cuyos casos no se les daba un correcto seguimiento, llenando a esta comunidad de un sentimiento profundo de injusticia. Sin embargo, el caso de Fátima de por sí ya suena bastante escalofriante. Seguro te preguntarás, ¿realmente por qué se considera esto una cortina de humo? Ya que viéndolo con perspectiva no tiene sentido. ¿Cómo encubres algo que supuestamente has estado haciendo mal con otra cosa que resulta peor, como todo lo que pasó con Fátima? Pero también pasaba algo, y es que resulta que varios vecinos y gente de los alrededores de los presuntos culpables informaron que tiempo después de su detención se les fueron vistos por última vez en sus domicilios para después huir y jamás nunca regresar. Se cree que recibieron una alta cantidad de dinero, pues cuando estas mismas personas les preguntaron sobre su situación, ellos lo tomaron a juego y no dieron más detalles. Antes de terminar con este rubro, tengo que decir que el presente es un tema delicado y que si bien varios en internet defienden esta idea, la realidad es que esta cortina de humo en específico no tiene mucho sentido. Es como querer tapar un hoyo en la pared con otro. Lo de Fátima, sin dudas, fue algo mediático y puede que quizá sí haya escondido algo, pero debe ser algo que hasta la fecha ni siquiera tenemos en cuenta, ya que lamentablemente cosas como estas pasan casi a diario en México y jamás se les da tanta notoriedad. Un caso horrible sin dudas, pero pasemos con el siguiente, que también fue altamente mediático y tiene que ver con un actor. La conspiración Octavo Caña. El caso del que vamos a hablar es algo particular, pues se trata de una presunta cortina de humo, que a su vez también es una leyenda urbana que gira en torno a este tópico. Octavio Caña, quien es mejor conocido como Benito, el personaje que interpretó en la serie Vecinos, fue abatido el 29 de octubre del año 2021 por elementos de la policía del Estado de México. Las primeras versiones apuntaban a que los oficiales detectaron que Octavio y sus amigos estaban bebiendo mientras conducían y que rehusaron a detenerse, lo que daría inicio a una persecución donde se dice que Octavio portaba un arma la cual se activó en su misma contra, a tal punto de herirlo de gravedad en la cabeza y provocando así el choque. El mundo del espectáculo mexicano y fanáticos de su trabajo habían quedado conmocionados ante la noticia. El acontecimiento
fue 100% real y las palabras sobraban ante esta lamentable situación. Lo curioso de todo esto fueron las parciales investigaciones que se dieron a conocer tiempo después y sobre todo cómo su padre se manifestó ante los resultados de dichas investigaciones, afirmando conocer a profundidad a su hijo y que él sería incapaz de portar un arma y mucho menos beber y conducir. Posterior al accidente, varias cuentas de Twitter reportaron cómo los mismos elementos policiales hacían uso indebido de sus pertenencias. Incluso uno de ellos se quedó con una cadena del actor junto con su celular. Y esta clase de comportamientos por parte de los policías los colocaron en el ojo del huracán al ser sospechosos de armar una falsa escena del crimen. Por este tipo de actos es que recientemente se ha ofrecido una recompensa de 300,000 pesos a quien brinde información sobre el paradero de estos elementos policiales. Pero no te confundas, esto no acaba ahí. Si ya de por sí hay muchos huecos de información e incluso se manejó con cierto misterio e intriga, pero ¿dónde queda la cortina de humo? Pues los mismos usuarios de Twitter que reportaron que el actor Octavio estaba inconforme ante los constantes abusos de poder sobre gente que dirigía ciertos proyectos donde él trabajaba, y según dicen los usuarios que se enteró de una situación desagradable y que estaba en camino a levantar una denuncia, y que personas de poder contrataron a policías para hacer toda esta escena. O al menos así se cree, ya que si estuviste al pendiente de este caso, hubo muchísimas imágenes y videos que pueden contradecir que lo que le pasó a Octavio Caña fue algo orquestado por alguien y no algo fortuito por sus mismos errores, ya que circuló en redes sociales un video del actor en donde está ingiriendo sustancias nocivas, así como también usando el arma con la que se le encontró, por lo que quizá, muy probablemente, sí haya sido provocado por él su propio deceso. ¿Es esto o de verdad hubo algo muy oscuro detrás de todo lo pasado con Octavio Caña? ¿Tú qué piensas acerca de este caso? Escríbeme tu opinión en la parte de abajo. La realidad de los 43 normalistas. Prepárate, porque de ser totalmente verídico lo que estás por escuchar, sería la cortina de humo más grande que hayamos abordado a lo largo de estas 8 entregas. Y tanto tú como yo sabemos que eso es decir bastante. Pues aunque este video en sí no es un iceberg como tal, lo cierto es que dentro de las cortinas de humo ha llegado un punto donde se ha descendido a lo más profundo de este tópico. Ya hemos hablado en repetidas ocasiones de los 43 normalistas de Ayotzinapan, las crónicas de los hechos e incluso cómo se han creado cortinas de humo de tan lamentable suceso que, por cierto, ya se han confirmado, provocó conmoción y deseos de justicia por las familias de estos estudiantes, pues este es un tema que jamás se va a olvidar debido al gran impacto social que generó. Pero es en la comunidad de Guerrero, en los alrededores de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, donde sucedió todo. Y es que se especula, y esto dicho por muchos usuarios de internet, que los 43 estudiantes de esa escuela eran simples criminales que se dedicaban a saquear tiendas y autobuses. Algo similar a lo que son los porros en las instituciones educativas de renombre en CDMX, así como lo vimos en el iceberg de la UNAM y CU, ya que varios habitantes guerrerenses dicen que han romantizado el hecho de cómo describen a esos estudiantes, ya que los catalogan como simples manifestantes alzándose a la marcha del 2 de octubre en la capital, siendo descritos como jóvenes inocentes y honorables, siendo que testimonio de los habitantes de Ayotzinapa es todo lo contrario, pues se dice que la misma comunidad estaba harto de ellos, y el crimen hizo algo para calmarlos, pues incluso las versiones oficiales apuntan a que estos estudiantes tomaron por fuerza un autobús, e independientemente de sus actos, es normal que las familias defiendan a los suyos sin importar lo que hayan hecho. Pero la verdad es que sí robaron un autobús, y eso nos podría indicar muchas cosas
pero sin duda nada bueno, es entonces que podemos entender cómo gobiernos anteriores manejaban esta situación, pues ha utilizado la versión oficial que todos conocemos para su propio beneficio. Pues así la población está tan enfocada a una idea de injusticia que olvidan todo el trasfondo que hay detrás de todo esto. Aunque como lo dije antes, y por más evidente que sea, al final en estos casos gana la versión de la verdad que más ciudadanos sigan, y eso determinará el resto de las ideas y creencias de la mayoría. Aún así, con lo antes dicho, de ninguna forma se justifica lo que vivieron aquellos 43 jóvenes, ya que como lo dije al inicio del video, jamás en ningún momento se afirma tal o cual teoría que se hable en internet. Así que ahora pregúntate, ¿realmente puedes confiar en la información que se te es brindada? ¿Bajo qué creencias socioculturales vives actualmente, de las cuales siempre has creído que son enteramente tuyas y no de alguien más? Pues son estos principios con los que funciona la manipulación mediática. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado unas cuantas supuestas cortinas de humo más de México. Algunas más creíbles que otras, pero no por eso menos interesantes. Puede que algunas sean rebuscadas, pero algunas más, de verdad, que nos dejan pensando si es que de verdad hay algo más de lo que podemos ver a simple vista. Si te ha gustado el video, por favor, deja tu pulgar arriba y escríbeme si te gustaría que esta saga tuviera otra entrega. Recuerda compartir el video y sobre todo suscribirte y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas. Recuerda seguirme también en redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. También ya puedes escucharme a través de Spotify. Sígueme por allá, ya que hace poco llegamos a los 10.000 seguidores. Únete al grupo de Facebook si es que tienes alguna anécdota paranormal y compártela con la comunidad. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. Thank you.